first brand new car, go ahead and gong as hard as you can. As hard as you can. On three. One, two, three. Hey, these are officially yours. Thank you. You're welcome. Otro día más en competencias. Hoy le tocaba a Bri, como a las 11 de la mañana. La amiguita de baile de hoy se quedó con nosotros en el Airbnb. Nadaron, ya vieron ayer, nadaron, cantaron, ni sé cuánto hicieron. Yo y Rubén nos acostamos y caímos rendidos. Bueno, ya se siente el calor, chicos, se siente el calor. Ay, estoy como muy blanca, ¿verdad? Espérenme, a ver así. Y de nuevo, pues en el mismo hotel, ¿verdad? Tenemos que estar aquí a las 9 de la mañana. Así que, pues ya, estamos preparadas para este dúo. Es un dúo el que tiene Avery. Ayer sí les dije que quedaron en quinto lugar, ¿verdad? Ese baile de Synergy es uno de mis favoritos. Me gusta mucho porque bailan tanto niños grandes como niños pequeñitos. Y está muy, muy, muy padre la coreografía. La verdad que yo esperaba que quedaran por lo menos dentro de los tres primeros, pero bueno, hay tantos bailes y tantos estudios que... Mira, hay que ver, allá van aquellas crías. A ver, let's go check. Vamos a ver si está ahí esta Ashley primero. I'll call her, see where she's at. But what if I don't even meet up with her right now? I could still have 2 hours until I go on. She said be there at 9:30. That's what she said. I know. Chicos, andábamos comprando unos chorcitos. Mira, Ori, ven. Ori. Chicos, hoy las competencias terminaron temprano, es 4 de julio y vamos a estar aquí en la alberquita. Ay, el agua está rica, el agua está rica. Me voy a sentar en una de esas sillas a relajarme, pero le voy a cerrar aquí al vidrio porque si no se calienta la casa. Pero bueno, les quería mostrar, el día está bastante caluroso. Al rato Rubén va a hacer unos hot dogs y pues vamos a comer aquí. Vamos a poner un poquito de música, yo creo. O si no, sin música, así para relajarnos a gusto. Ahorita le voy a poner Sun Black a la Chabelita porque está bastante, bastante calurosito. Ay, pero sí, chicos, está rico el agua. ¿Está rica el agua, la hija? Ok, chicos, los voy a meter porque si no se me calienta mucho la cámara. Good morning. Ori, buenos días, hija. Buenos días. Hi, Avery. Otro día, otra mañana. Ahí está Rubén. No les he blogueado los últimos 2 días porque honestamente es muy repetitivo lo que hacemos y es lo mismo todo el tiempo. Pero hoy le toca el baile a Ori. Avery ya tuvo 2 bailes. Hoy termina con 2 más. Y pues sí, hoy le toca a Chabelita sacar todo en la pista de baile. Son las 7:30 de la mañana. Nos tocó estar aquí temprano hoy. Y pues aquí andamos. Aquí andamos. Yo me hice chongo porque pues definitivamente con eso andar en la alberca y con el cabello y demás. Con toda esta onda de la alberca y todo, pues no tengo tiempo para hacerme el cabello, la verdad. Entonces me hice chunguito ayer, chunguito hoy. Y pues andamos cómodas. No, we don't see him right now. You want to see him now? Okay. Well, we don't really need Lucas because I don't know if Lucas coming right now. Later? I think he's gonna have a party, remember? Oh, I don't know about that. Yeah, I think Ashley said that, I think. Maybe. Yeah.
So nos toca estar aquí a las 7:30. Las dos les toca bailar antes de los primeros premios. Entonces vamos a terminar temprano, primero Dios. Porque son como dos turnos. Y si les tocara bailar en la mañana y en la tarde, hay unos premios que son a mediodía y luego otros premios que son a las 8 de la noche. Entonces siempre es mejor que los bailes estén juntitos para, o haces el turno de la mañana o haces el turno de la tarde, pero siempre es mejor en la mañana, porque si terminas y ya te estás con todo tu día libre. Pero bueno, a ver cómo nos va hoy, chicos. A ver, yo quería ir al baño, pero andaba a las carreras. Me levanté a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana para arreglarme y para hablar a Chabelita. Y ya al final andaba a las carreras, que ni me delineé los labios. Ni modo. ¡Felicidades! Hiciste muy buen trabajo, muy buen trabajo. Te vi con todas las energías y las facials and everything. I think you guys are gonna place good. I heard the judge say, oh, I like that one, I like that one. Oh, I like that one, yes, like, good job. Good. I like that. Pues ya salió Chabelita, la verdad es que yo, ¿qué puedo decir? Soy la mamá, pero a mí se me hizo que lo hicieron muy, 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 muy bien. En mi opinión, ¿verdad? Y creo que la maestra también. Hay veces que sí se equivocan un poquito más, un poquito menos, pero yo las vi hoy muy bien y ojalá que puedan lograr entrar mínimo en los 10 primeros lugares, porque para nacionales los 10 primeros lugares, pues la verdad que sí son bastante importantes. Y como dice Ori, por lo menos en el número 10, por lo menos en el número 10. Esperemos que así sea. Tenemos un break, chicos. Ya bailaron todos sus bailes. Y ahorita venimos a desayunar, porque los premios, la premiación es hasta las 2 de la tarde, 2, 3 de la tarde. ¿Qué? ¿A qué huele? Pues afuera huele feo, pero vamos a entrar a este lugar que se llama Louis Pantry. A ver qué tal está. Vamos a ir de regreso al hotel, a la premiación. Y dame el de este para retocarte el tatuaje. ¿Así? Ok. Pero creo que voy a dejar la cámara aquí, chicos, porque es el cumpleaños de uno de los niños que bailan. Y rentaron una cabana para que naden los niños y todo. Entonces, después de la premiación, no sé si van a querer nadar estas niñas, pero no me quiero llevar la cámara porque hay mucho niño, hay arena, la alberca y todo, el sol, y no quiero que se me vaya a estropear la cámara. Hoy no hay competencia. Es viernes y ya nos alistamos para ir a almorzar. Uno de los bailes de Aubrey pasó a como batallas finales. Y mañana sábado tiene que competir. Una de las categorías en las que Ori quedó en tercer lugar, sobre todo. Oh, wow, tercer lugar, Chabelita. ¿Qué tienes, Chabelita? ¿Estás enojada? ¿No? Oh. Ah, mira, tiene un montón de arena. Uy. With a rag. It's all full of sand. ¿The seat is? Ajá. And the ground. Ok, deja que Dari le limpie. Chabelita quedó en tercer lugar. Muy bueno, porque imagínense, son muchísimos bailes. Y ella pensaba que por lo menos en el 10 estaba bien, pues quedó en el 3. Aubrey, dos bailes, uno terminó en el 5, uno terminó en el 10. Y un baile que para mí estuvo excelente, chicos, que yo pensé que de verdad iba a ganar, no ganó nada. Y eso porque el dueño de esta competencia le había dicho a la maestra que cambiara el baile de, ¿cómo se dice? De nivel medio a alto. Entonces lo cambió a alto. Estaban en el área, en la categoría competitiva.
en vez de intermediate. Y ahí fue donde se jodieron, porque si se hubieran quedado en intermedio, nivel intermedio, hubieran tal vez podido lograr entrar en los 10 primeros lugares. Y ese baile para mí es uno de mis favoritos también, porque está muy, 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 muy padre. Toda la gente estaba gritando, o sea, la verdad me quedé sorprendida de que no lograron llegar a ni al 10. Pero el otro baile quedó en el dentro de los 10 primeros. ¿Fue qué número? ¿Quinto o tercero? No me acuerdo. Con tanto baile, chicos. Pero ese baile pasó a las batallas. Entonces vamos a ver cómo les va en las batallas. Se llama Game Changers. So bueno, mañana toca hacer eso. Ahorita vamos a ir a desayunar, pues lonchar más que nada. Ya son como las 12 del mediodía. Vamos a ver qué. Boulevard, donde tienen muchas tienditas. Hay un restaurante aquí, vamos a ver qué tal está. El lugar donde comimos ayer a mí sí me gustó, pero las niñas no querían ir ahí. So, vamos a ir a este lugar que se llama Fix, no sé qué, Breakfast. Está haciendo calor. Oh, hemos venido a un dealer aquí en ¿qué what city is this one? Indio? Indio? Oh, no sé, y por aquí por Palm Springs. Tienen el carro que Ari quiere, so vamos a ver si se lo compramos. Ahí está cerrado. Oh. Entró al baño Aubrey, pero ese ella lo quería negro. Lo único que... ¡Ay! Estoy caliente. Lo único que el Rubén le quiere cambiar son los asientos. Bueno, Aubrey y Rubén. No. Este es 2023, creo. Es negro. Está bonito para un primer carro, claro que está bonito. Más que decente. All right, Aubrey. First brand new car. Go ahead, hit our gong as hard as you can. As hard as you can. On three. One, two, three. And people are sleeping in the back. They get all nervous. They get all scared. And stuff like that. That's scary. That was scary. Aubrey. Carlos to the showroom, please. Customer waiting. Carlos to the showroom, please. Customer waiting. Carlos, where's Carlos? Carlos. I should drive it back. Yeah, I'm not gonna go with you. It doesn't look like it might be up yet. Huh? No. Aubrey. Congratulations. Thank you. Thank you. So, 2 years, then we'll put you on. Yeah. Alright, have a good one. You too. Oof, Aubrey, you had to come all the way to India Wells or Palm Springs to get your car. No pudiste agarrarlo en River allá en por la casa. We're not doing anything, so let's just go shop for a car. Ruben said we were going shopping. I asked him, so what are we gonna do after we eat? And he said shopping. ¿Y tú, Chabelita, cómo ves el carro de tu hermana? It looks cool. It looks cool? I'm probably gonna be taking you to school one year or something. Yeah, in a year. No? When she can actually drive you. When she can drive you, she te puede llevar, pero ahorita no te puede llevar. I'm gonna have to go with you in the car. And then, yeah. Wow. We're waiting for Aubrey's car. How do you feel, Aubrey? Happy. Happy and a little scared. Oh.
oye, tu papá ahorita, porque bueno, su papá también está ayudando para comprar el carro, pues aventar Rubén y yo, pero tu papá dijo que no, que lo cuides, dijo tu papá. Dijo, dile a Harry que cuide el carro. Le dijo, sí. Pero bueno, ahorita no veníamos a comprar carro, chicos, pero saben que da la casualidad que por la casa no tenían el carro negro. Y Harry nomás quería negro, no quería blanco. Y Rubén habló aquí a este dealer y que aquí tenían el negro. Y pues venimos y miren, terminamos con el carro de Harry. Sí. I was like, what if I get pulled over and they're like, where are your... No, that's why they have that, and then the registration is like on the windshield, no? They put it like, stick it up, so they know it's a new car. Because if I got pulled over, I was like, I'd start crying. No. No, you get temporary things. Like the paper. Y ¿cómo se dice? Four weeks. La quería poner en el contrato, pero no se puede porque tiene menos de 18 años. Yo quería como para que hiciera crédito también, que lo puse a mi nombre, pero... no se puede. Obviamente porque no es mayor de edad. Pero bueno, ahorita les mostramos el carrito que agarró. Creo que ya se los mostré, nomás que estaba empolvado. Pero ahorita se lo están lavando y le están poniendo gasolina y todo. Y pues es un... Espero que lo cuide. Sé que como estudiante nuevo puede tener alguna que otras... pues, detallitos, pero esperemos que lo cuide. Hasta el momento pues siempre ha sido buen estudiante, buena deportista, es buena niña, pues no se ha comportado mal afuera de lo que es un adolescente, ¿no? Que a veces pues actitudes así, pero dentro de todo pues se ha portado bien. Le digo, si te portas mal, te quito las llaves de ese carro y punto, se acabó. Así que ya sabe, ya hablamos de esto, fuera de cámara. Fuera de cámaras. Y pues nada, ahorita ya nos vamos a ir a la casa. Yo creo que a estar en la alberca un ratito. Mi hermana va a venir. Ahí viene el carro de Harry. Lavadito. Wow. Wow, wow. Mira. Vamos. It is. I put my phone in here, right? Aquí está. Ay, Aubrey, ¿cómo te sientes? Sport mode. No te vayas a ir todavía, espérate. Todavía no. Don't you have it on econ? No te vayas todavía. No nos dejes, no nos abandones. I'm not going anywhere. You're gonna drive me. No, I said, do you have it on econ? Oh, no. Like, you know how it... Yeah. Ven para tomarte unas fotos. Ok, now I gotta check up. Ok, wait, hold on. Ok, ready? Go. Okay, these are officially yours. Thank you. You're welcome. Congrats. Felicidades. Your first ride in tu carro. I feel like I still have to drive it back to the dealership, you know what I mean? Why? I don't know, I just feel like I do. Remember, there's no cooling off period. Once you take it out of the dealership, you can take it back. Aquí está el carrito de Larry, man. Yeah. Ahí va. Yep. ¿Y Chabelita va acá atrás? Mom. ¿Qué pasó, mamá? ¿Vas amarrada? Yeah, the windows are so clear that it looks like there is the volume. Oh. Daddy's probably gonna tint them. Aquí, el fan aquí. Así. Yeah. Sí, chicos. A lot of buttons. It's like, it's just exactly what I need. Like, volume. Mira, como aquí te dice, si quieres que salga nomás de la cara o quieres que salga de la cara a los pies. El aire. Oh. See, it's just everything that I need all right here. I don't have no random buttons. Like, if it's like this, it's only going to come out from right here. If you put it the other way, it'll come out through the feet. Y arriba. So, pues ahí va Harry. Rubén va allá adelante, chicos. Y pues esperemos que Harry cuide este carro. Do I look like I drive like a grandma, though? No. Okay, good. No, pero pues tienes que tener mucho cuidado siempre. Siempre. Porque los accidentes pasan. Pues ya no va a estar agarrando mi carro. This car doesn't accelerate or brake like hard. No. Like it doesn't accelerate really fast like yours does. When I push the gas on your car, it goes like... rápido. Yeah, like
esperemos. A preguntar al Rubén porque yo no sé. Pues, como les digo, esperemos que Abby lo cuide, que sepa que es un esfuerzo, no sacrificio, es un esfuerzo que hacemos los papás porque nuestros hijos tengan lo mejor que uno les pueda. Y pues ya hablé con ella de que tiene que empezar a buscar maneras de generar ingresos. Lentamente vamos a ir buscando formas, porque pues ya se va haciendo más adulta, tiene que empezar a buscar cómo no independizarse para que se salga de la casa, pero convertirse en una persona independiente, ¿no? No, uno siempre va a estar ahí, y para que eventualmente ella también pueda comenzar a ayudar con el pago del carro y demás, porque quiero que conozca esa responsabilidad de lo que es un pago mensual, ¿verdad? De un carro, y pues ella tiene que comenzar a conocer todo eso, ¿no? Es parte de la vida y tiene que saberlo. Pero bueno, nos vamos a enfocar en el road. Miren, qué bonito scenery aquí en el road. Now, Palm Springs just became special to you, Avery. Porque se compró su carro aquí. Or what is it, Palm Desert? Palm Desert, creo, ¿no? Sí.